Buenos días. Quiero trasladar mi más cordial saludo a todos los participantes en esta cuarta edición del Smart Agri-Food Summit, un foro de enorme importancia, ya que una digitalización e innovación en clave de progreso, sostenibilidad e impulso del sector agroalimentario también en clave de futuro. Ya año a año se ha consolidado como un evento de referencia a nivel nacional y también a nivel europeo. En torno a la transformación digital en el sector agroalimentario, reuniendo a profesionales, emprendedores, startups, inversores, empresas y organismos oficiales interesados por todo este proceso. El apoyo a la transición digital de este sector es un aspecto central y absolutamente necesario. Y desde el Gobierno de España impulsamos una política transformadora que contribuya a facilitar el camino hacia una producción sostenible de alimentos más eficiente y más rentable. El compromiso del Gobierno de España con la digitalización del sector agroalimentario es muy firme. Queremos desarrollar un sector sostenible y competitivo, que produzca más con menos recursos. Queremos seguir siendo referentes y punta de lanza a nivel mundial en la producción de alimentos buenos y seguros. Y esa senda de crecimiento del sector se afianza con su posicionamiento Digital. Se trata además de unos objetivos compartidos a nivel europeo y que se recogen en la nueva política agrícola común, en el Pacto Verde y en la estrategia de la granja a la mesa. Debemos continuar juntos desarrollando herramientas que nos permitan garantizar la seguridad alimentaria y la sostenibilidad de la producción de alimentos y asegurar al mismo tiempo una rentabilidad justa para todos los actores que forman parte de la cadena de valor. La nueva política agrícola común 2327 va a jugar un papel decisivo. En el plan estratégico nacional se incluyen como objetivo transversal modernizar el sector a través del conocimiento, la innovación y la digitalización de todos nuestros territorios agrícolas y rurales. Y asimismo el plan de recuperación, transformación y resiliencia tiene previsto destinar casi un 30% de todos los fondos más de 140.000 millones de inversión pública hasta el año 2026 a la transformación digital de la economía española, lo que sin duda va a beneficiar a nuestro sector, al sector agroalimentario, que es uno de los principales motores económicos y de creación de empleo de España, tanto a través de las actuaciones específicas del Ministerio de Agricultura como por medio del próximo PERTE agroalimentario. Con el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, el Gobierno de España va a aprobar antes del final de año un apoyo a la transformación digital que sea suficiente para conseguir hacerla justa y sólida. No quiero dejar de mencionar una iniciativa de este Gobierno que ha constituido un salto adelante muy importante: la estrategia de digitalización del sector agroalimentario y del medio rural, como documento estratégico de referencia para apoyar todas las actuaciones en favor de la transformación digital del sector. Se ha desplegado a través de planes de acción bienales, el primero correspondía al año 19 y al 20, y ahora en el segundo contamos con un total de 20 actuaciones por un importe global de 60 millones de euros. Creo que este elemento va a ser fundamental en la presentación de este segundo plan de acción para esa estrategia de digitalización que tan importante es para el conjunto del sector, para nuestros agricultores, ganaderos y para nuestra industria agroalimentaria. Y la ejecución de esos fondos contribuirá a dar respuesta a los objetivos que contiene la estrategia. Toda una serie de actuaciones del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, a las que se suman otras que tenemos ocasión de conocer durante esta edición del Smart AgriFood Summit como por ejemplo los últimos avances tecnológicos y digitales en materia del uso del agua en la agricultura de precisión, en el foro de agua y sostenibilidad. El regadío constituye el elemento más productivo de nuestro sistema agroalimentario y el uso sostenible del agua en los regadíos es una prioridad de mi departamento. Los fondos del Plan de Recuperación nos van a permitir a acometer la mayor inversión pública en modernización de regadíos sostenibles realizadas por la Administración de España en las últimas décadas. Con esas actuaciones queremos, en esencia, contribuir al liderazgo de un sector fundamental para nuestro sistema agroalimentario y también favorecer, lógicamente, pues la estructura territorial y social de nuestro país, nuestro medio rural, haciendo nuestros pueblos más vivos, más dinámicos y, evidentemente, más atractivos. Por ello, quiero hacer un llamamiento a, a, la, a la unión de esfuerzos, a la colaboración y a la concentración de todo este apoyo para la transformación digital de nuestro sector agroalimentario, que precisa de actores públicos, pero también de actores privados, y avanzar y progresar en las capacidades de un gran país como el nuestro lo cual supone evidentemente una tarea de equipo, una tarea de conjunto, cohesionado y que beneficie económica, social, medioambientalmente y territorialmente al conjunto de nuestro país. De nuevo les traslado mi enhorabuena y el reconocimiento por la gran labor que llevan a cabo en el marco de este AgriFood Summit, de este Digital AgriFood Summit, y quiero evidentemente el, eh, señalar mi apoyo. Y mi uh, implicación en todo cuanto en este Smart Agri-Food Summit se pueda llevar a cabo y todas las iniciativas que del mismo surjan. De nuevo, mi enhorabuena a todos los participantes y por los trabajos que, sin duda, en el marco del mismo tendrán lugar. Muchas gracias.